Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy en el programa de Hablemos de Escuela para Padres aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, hoy nos visitan, como cada viernes en el programa de Hablemos, pues escuelas secundarias técnicas, los papás que muy amablemente pues nos hacen el favor de visitarnos y platicar con nosotros acerca de un tema de importancia para los padres. Y hoy vamos a hablar acerca de los errores que cometemos los padres en la educación de nuestros hijos. Y para esto, bueno, tengo invitados el día de hoy que vienen de la escuela secundaria técnica número 111. Así es, como ya lo escucharon, de la técnica número 111, pues nos acompaña el señor Luis, bienvenido. La señora Norma, Buenos bienvenida. días, señor. La señora Violeta. El señor Nicolás. Y por supuesto, la profesora Mireya. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por haber venido el día de hoy a este programa de Hablemos. Ustedes ya nos habían visitado en el programa de Qué Padre en DGES Radio y ahora corresponde estar aquí en televisión. Y el tema de que vamos a hablar el día de hoy, como ya les comenté hace un momento, bueno, va a ser acerca de los errores que cometemos los padres en la educación de nuestros hijos. Pero bueno, para iniciar este tema me gustaría preguntarles a los invitados. Para ustedes, ¿qué significa ser padre o ser madre? Buenos días a todos. Bueno, es una gran responsabilidad el poder ser padres. Nadie nos enseña o tenemos un manual para poder educar a nuestros hijos, ¿sí? Lo tratamos de hacer de la mejor manera y tratamos de no incurrir en esos errores. Tratamos de no ser retrógradas en la sociedad en que vivimos, ¿sí? Pero sí, es muy difícil tratar de serlos. Definitivamente, como padres tenemos muchos errores, ¿sí? Y a veces nos equivocamos con ellos y permitimos cosas que no debe de ser así. Ok, y bueno, ¿es difícil ser padre, Nicolás? Es muy difícil. Desafortunadamente no hay un libro que nos oriente para cómo ser padres, ¿verdad? Pero es lo más hermoso ser padre. Es difícil luchar y nadie entendemos ser padres cuando somos hijos. Siempre le damos la vuelta a los padres y cuando somos padres decimos qué razón tenían ellos, ¿verdad? Es todo este camino se nos va dando a base de coscorrones de salir adelante con nuestros hijos. Lo mejor que queremos para nuestros hijos es que sean unos ganadores, unos triunfadores. Desafortunadamente, por su corta edad, a nosotros los padres o a la gente adulta nos ven como sus enemigos, sin saber que somos sus mejores amigos y su mejor apoyo que van a tener durante toda su vida. La etapa de la adolescencia es una etapa muy difícil. En este periodo, bueno, los papás siempre tenemos esa intriga de cómo se van a desarrollar, a lo que se están enfrentando nuestros hijos, cómo van a responder a las diferentes circunstancias que se van dando en el entorno de nuestros hijos. ¿Cómo saber nosotros que estamos cometiendo algún error en la educación de nuestros hijos? Luis. Bueno, yo creo que es un poco complicado darnos cuenta cuando cometemos un error, porque no hay nadie que nos diga estás cometiendo un error realmente. Cuando acudimos a este tipo de talleres de padres de familia es cuando decimos, ah, hay un error, ¿no? Porque muchas veces nosotros educamos de acuerdo a cómo fuimos educados. La educación va evolucionando, porque va evolucionando la gente, los niños. Entonces, cuando nosotros educamos como nos educaron, ya no corresponde a cómo deberíamos educar en este momento. Pero nosotros solos no nos damos cuenta. Y es cuando empiezan los conflictos con el joven, con la pareja, con la familia. Entonces, es muy importante que nosotros como padres nos estemos actualizando constantemente para poder llegar a un punto medio donde podamos entender al niño y que el niño nos pueda entender a nosotros. Porque en este proceso de la adolescencia, donde vienen tantos cambios hormonales, tantos cambios físicos, un nuevo reconocimiento por parte del niño, ¿no? Deja de ser niño, empieza a ser joven y empieza a entrar la madurez,
pero es una transición donde él ya no sabe si jugar con los carritos o empezar a leer pornografía, por decir algo, ¿no? O empezar a ver cosas que ya no veía antes, dejar de ver caricaturas. Todo este proceso también es un conflicto para él. No es nada más de que, bueno, voy a empezar a desarrollarme ya, no. Es un conflicto porque hay cosas nuevas. Hay cosas, por ejemplo, ya entra, ya tiene una conciencia de su sexualidad, del uso de su sexualidad, lo cual le va a crear conflictos y le va a traer emociones, que muchas veces nosotros no somos capaces de entenderlas. Y si no las entendemos, entramos en conflicto. Y luego esos conflictos son por cuestiones que realmente no deberían de ser. Deberían ser comprendidas y explicadas por parte de nosotros y entendidas por parte de los jóvenes. Pero muchas veces nos da miedo hablar de cosas tan simples como el sexo o tan simples como la discusión, por qué entramos nosotros en ira, ¿no? Por ejemplo. Es que es muy complicado y yo lo pienso, también es muy complicado para maestras, ustedes que están en contacto con los alumnos y también con los padres, cómo hacerles, no cómo hacerles ver, sino cómo explicarles a los papás que ellos, a lo mejor en su forma de educar a sus hijos, están cometiendo algún error. ¿Cómo clasificar esto y considerarlo que es un error a lo mejor lo que está haciendo? Finalmente, lo que hemos dicho nosotros y comentamos en la escuela como profesores es de que analizamos la situación, pero vemos ambas partes, ¿no? Vemos al papá, vemos al niño y entonces terminamos con el periodo de mediación de conflictos, ¿no? Esa mediación de conflictos, entonces, papi, yo creo que antes de usted actuar mal o actuar fuertemente, necesita escucharlo. Necesita escuchar qué es lo que siente él, qué es lo que necesita, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, para usted entonces decir, ¿sabes qué? Estás mal. Pero ese estás mal debe estar muy bien justificado, o sea, bien justificado por las causas, las razones, lo que sea, pero explicándose al niño, porque finalmente no nada más es decir no, y es que por qué te mandan a reportar, y es que por qué tengo citatorio, no es justificar esa parte, pero tampoco es de alguna manera agredir o sentir que el niño se sienta reprimido o causar miedo en el niño. Uh-huh. Que el niño vea en nosotros autoridad, no autoridad porque me van a castigar, no. Es la autoridad para ver qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer y por qué lo debo de hacer. Entonces es justificar de alguna manera, estar al pendiente de lo que está pasando, estar, escucharlo antes de decirle, hiciste mal, es escucharlo y decir, ¿qué pasó? Entonces es que ellos nos expliquen la situación. Así es, y es que son diferentes las etapas, diferentes las circunstancias que se llegan a dar con respecto a nosotros cómo queremos educar a nuestros hijos. Les voy a poner un ejemplo y que se da muy frecuentemente ya cuando los chicos están empezando a desarrollar pues sus diferentes habilidades para lo profesional. Muchas veces yo como papá mi deseo es de que cuando mi hijo creció a lo mejor quiero que sea médico. Pero el chico tiene las habilidades a lo mejor para las artes, entonces él quiere ser, estudiar teatro, quiere estudiar cine, quiere estudiar música. Y entonces nosotros pensamos que ya fallamos nosotros como padres. ¿Por qué? Porque el chico al imponerle este tipo de circunstancias lo estamos limitando, entonces lo estamos truncando también. ¿Cómo saber o cómo clasificar si esto es benéfico para él o no? Luis. Ah, perdón, Norma. Bueno, eso es otro de los más grandes errores que cometemos los padres. El hecho de que yo no pude lograr una meta, yo quiero que mi hijo la logre, ¿no? Siempre queremos que el sueño que yo no pude cumplir, quiero que mi hijo lo cumpla. Y es una verdadera tontería de nuestra parte, porque los tenemos que dejar a ellos, que ellos decidan de acuerdo a sus posibilidades, habilidades que ellos tengan, decir, bueno, tú si eres bueno para esto, sí, hijo, hazlo de la mejor de las maneras, hazlo de lo que más te guste, pero hazlo con pasión. No te voy a imponer yo que yo quiero que tú seas médico.
Y si tú quieres ser ingeniero, pues adelante, hijo. No porque yo quiero que seas médico, vas a ser médico porque mi mamá lo quiso. Ahí es donde hablaba la maestra Mireya de por qué ser tan autoritarios. No uh-huh. puede ser. Si nosotros les decimos, sabes que si tú quieres ser ingeniero, adelante, tú vas a tener mi apoyo en el momento que tú lo requieras y cuando sea necesario. Uh-huh. Y bueno, con esto de las comparaciones, muchas veces también cometemos este pequeño descuido de comparar a nuestros hijos. Y en el dado caso de que tenemos dos o más hijos, por lo regular siempre decimos, es que tu hermano no era así, es que yo cuando era joven no era así. Hay que dejarlo crecer al chico, uh-huh. hay que dejarlo vivir sus propias experiencias, uh-huh. hay que dejarlo que experimente, que caiga y que se vuelva a levantar. Claro. ¿Qué opina de esto, Luis? Yo creo que uno de los grandes errores que tenemos nosotros como padres es querer tener siempre a nuestros hijos en una burbuja, alejados de todos los problemas, de toda la mala influencia. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque la vida se va formando a través de las experiencias buenas y malas. Entonces necesitamos forzosamente que nuestros hijos se caigan y se levanten por sí mismos una y otra vez para que puedan tener esas experiencias y puedan llegar realmente lejos, ¿no? Cuando les cueste trabajo levantarse, apoyarlos, ayudarlos. Pero sí es muy importante dejarlos en ese proceso natural que cada una de las personas debemos de tener, porque cuando nos consienten, ¿qué pasa? Pues sí, nos quitan muchos peligros, pero a la vez nos están coartando esa libertad y esa posibilidad de crecer. Ahora, retomando el punto de cómo los chicos pueden llegar a ser algo cada uno, es muy importante que nosotros como padres los observemos desde chiquitos. Los niños desde chiquitos siempre van dando parámetros de hacia dónde van, por ejemplo. En mi caso tengo tres hijos, uno de 13 años, otro de 6 y otro de 2 años. El de 6 años, desde chiquito, desde el año y medio, le gustaba bailar. Empezó a caminar y le gusta el baile. Ahorita lo estamos llevando a cursos de baile regional porque le encanta al niño, ¿sí? El niño va bien en la escuela, pero si uno le pone cualquier música regional, deja de hacer lo que está haciendo y se pone a bailar. Y no, lo que nosotros queremos es que aprenda a bailar, que desarrolle esa pasión, porque a través de esa pasión podemos hacer que él crezca y que se relacione con todas las demás materias y con todo su entorno de una forma positiva. Un error que luego muchas veces cometemos, como comentaba, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea médico, porque yo soy médico famoso. Sí, pero a lo mejor mi hijo no tiene las aptitudes para recetar o para el trato con las personas. Sí, y él a lo mejor quiere ser futbolista. Tenemos casos de gente que no tiene ni la primaria terminada, son excelentes futbolistas y ganan miles de millones de pesos. Ahí es el apoyo que se le tiene que dar, porque todos los individuos son individuales, no son independientes. Y en cuanto a las comparaciones también, yo creo que eso es lo peor que podemos hacer como padres. Y es que este taller de escuela para padres nos ayuda, bueno, a desarrollar o a darnos cuenta de ciertas, a lo mejor estrategias que nosotros manejábamos o que nos enseñaron, porque realmente nadie nos enseña a ser padres, sino que simplemente lo fuimos aprendiendo en base a las experiencias que nos dieron nuestros propios papás o el entorno donde nos desarrollábamos. Violeta, ¿cuál fue el cambio que tú percibiste de acuerdo al ingreso del taller de escuela para padres con respecto a cómo educabas a tu hija? Bueno, no soy una madre perfecta, ¿verdad? Pero ahorita mi hijo está pasando por una etapa demasiado difícil, ¿sí? Sí, hay cambios, el carácter sobre todo, porque es un problema la cuestión hormonal, ¿sí? De él realmente no me quejo, porque afortunadamente tengo un hijo que le echa muchas, muchas ganas al estudio y por lo regular siempre me saca reconocimientos y le agradezco eso, que le echa muchas ganas. Realmente aquí en el taller de escuela para padres estoy yo para aprender. Sí trato de encaminar, ¿sí? Pero tampoco lo forzo a las técnicas, ¿sí? Sino simplemente las vivencias que tenemos en casa. Es lo que me ayuda y es lo que le ayuda a él.
eso espero, ¿sí? Que él pueda aprender de lo que yo estoy viviendo aquí y estoy conviviendo aquí con mis compañeros. Eso es lo que yo pretendo y no lo quiero forzar, le digo, a que él quiera o quiera seguir el patrón que yo decida tomar, simplemente que él vaya tomando las herramientas, ¿sí? Para que pueda ser en determinado momento una persona de provecho hacia la sociedad y de bien. Aquí en esto de la Escuela para Padres, lo que yo he aprendido, me ha costado mucho trabajo y lo estoy aprendiendo, ¿sí? Porque yo no sabía escuchar a mis hijos, los oía, mas no los escuchaba, platicaba con ellos, mas no dialogaba con ellos, ¿sí? No sabía nada de esto, ¿sí? Escuela para Padres me ha ayudado demasiado para entender a mis hijos. Sigo teniendo mis grandes errores, porque mi gran error es grito, ¿sí? Grito e insulto a mis hijos. Me he enseñado a controlar esos impulsos tan, tan horribles que yo como padre los tuve, porque a lo mejor es mi miedo de que se me estaban saliendo de las manos, ¿sí? Hoy espero que Dani, Beto, escucha esto. Los amo y son lo máximo que hay en mi corazón. Entiéndame, no sean juguete de nadie, sean uno mismo nada más. Eso es lo que les quiero decir. Así es, y es que un hijo, lo que representa para los que somos padres, es todo, es uno mismo. Entonces, lo que queremos es lo mejor para ellos. Muchas veces, a lo mejor para los mismos hijos, es decir, es que mi papá está todo el tiempo sobre mí, es que mi mamá está todo el tiempo sobre mí, no me deja respirar, no me deja ser como yo, pero muchos ellos ya lo entenderán en esta cuando ellos cumplan esta etapa, a lo mejor también de ser padres. En los talleres de Escuela para Padres, maestra, este tipo de circunstancias se dan. Exactamente, este tipo de circunstancias se dan, estas y más. Como yo les comento a los papis, finalmente yo soy la maestra Mireya, soy la facilitadora, pero en este momento yo también soy mamá, entonces me pongo en el papel de ellos y es que por eso que compartimos nuestras vivencias y analizamos y comparamos y decimos, opinamos. Entonces esto nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a crecer. Como yo les he dicho a ellos, finalmente ustedes papis aprenden y yo también voy a aprender y mucho, porque las experiencias de vida de cada uno de nosotros son diferentes. Entonces, a veces es necesario ponernos en el zapato del otro para ver qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Y entonces ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer nosotros como papás? Es cambiar nuestra actitud a veces con las situaciones que tenemos y que percibimos. Y algo que hemos trabajado muchísimo es las herramientas que nosotros podemos utilizar para poder lograr un bienestar de nuestros hijos. Y esas herramientas no son otra cosa más que la infundación de valores. Hablamos de respeto, de tolerancia, de coherencia sobre lo que decimos y hacemos. En la otra parte es muy importante, primeramente, el observar, el escuchar, decía el señor Nicolás, el escuchar para poder dialogar con ellos y no entrar en conflictos. Y ya después escucho, observo, entonces puedo actuar y entonces puedo proponer. Porque si no, entramos en conflicto y eso no se trata. Entonces nosotros más que papás tendremos que ser mediadores para poder solucionar los problemas. Y una frase muy importante y necesaria a veces, yo les decía a los papis y me lo digo a mí misma, ¿no? Finalmente nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a pescar, no darles el pescado para que ya lo tengan en sus manos. Es decir, el señor Luis, es de ayudarles a resolver los conflictos, no darles la solución, es ayudarlos a resolverlos, ¿no? Darles las herramientas necesarias. Eso es. Así es crear una complicidad, ¿no? Entre padres, hijos, para que vayamos intercambiando pues nuestras formas de pensar, nuestras experiencias y en lo que podamos apoyar, pero no resolverles los problemas. Y bueno, también nuestros amigos del chat están pendientes de lo que estamos platicando el día de hoy y por ahí tenemos algunos comentarios, ¿no es cierto, Ricardo? Así es, Germán. Y bueno, antes de pasar a los comentarios, hacer un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que están conectadas a través del chat de GEST Media. Y bueno, algunos de ellos son la técnica 35, la 107, la 114, también está la 31 y la 68. Y bueno, algunos de los comentarios que nos hacen es
como este, por ejemplo, que dice: las comparaciones entre hermanos son especialmente nocivas porque el mensaje que intentan transmitir los padres es diferente al que percibe el niño, lo que crea rivalidad entre los hermanos y una competencia insana que puede durar toda la vida y hacerles mucho daño. Bueno, también les están enviando saludos y felicitaciones a los invitados de la técnica 112. También nos dicen: desgraciadamente los padres al educar a los hijos repiten patrones y quieren educar a veces como los educaron a ellos. Lo importante es ir corrigiendo los errores. Y bueno, en la escuela para padres nos ayudan a corregir todos los errores que se cometen a la hora de educar. Felicidades y excelente programa. Algunos de los comentarios que hay aquí en el chat de DGES Media. Continuamos contigo, Germán. Muchas gracias, Ricardo, y les agradecemos a las escuelas secundarias técnicas por tomarse la atención de mandarnos estos comentarios que son muy valiosos para nosotros en el desarrollo de este tema. Y bueno, y es que es muy importante lo que dicen. Este proyecto de escuela para padres que se da en todas las escuelas, en todos los planteles, es de mucha ayuda. Es de mucha ayuda para todo, de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a encontrarnos, nos ayuda a conocer ciertas cosas que nosotros pensábamos que lo hacíamos excelente, porque es difícil que uno lo critiquen o le digan: es que no estás haciendo las cosas correctamente. Y muchas veces, bueno, yo lo hago porque así me enseñaron, así me dijeron que tenía que ser, o así he visto que tenía que ser. Pero sin embargo, nos damos cuenta que la escuela para padres no es decirte qué es lo que tienes que hacer, sino ayudar a encontrar una forma de. Luis, ¿nos quieres comentar? Sí, eso es muy, muy cierto, porque muchas veces nosotros como papás creemos que tenemos la autoridad y todo el conocimiento para transmitírselo a nuestros hijos, y no es así. Muchas veces nosotros como papás aprendemos muchísimo de los hijos. El problema es que a veces nuestro orgullo de padre no nos permite entenderlo y no nos permite darnos cuenta de que una persona de mucho menor edad que yo me puede enseñar algo. Uh-huh. Y eso hace que muchas veces uno como padre se conflictúe. ¿Cómo es posible que tú, que apenas tienes 13 años, 6 años, no sé la edad que sea, y quieras venirme a enseñar a mí algo cuando yo ya tengo un cierto largo trecho de vida recorrido? Uh-huh. Y debería, por consiguiente, saber más, cuando no es cierto. Uh-huh. Porque la edad no significa madurez, forzosamente, ni tampoco experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver como padres es ver a nuestros hijos como individuos, no tanto como hijos, sino como personas, como entes que son pensantes, racionantes y que son capaces de interactuar con la sociedad por sí mismos, no por lo que yo les pueda ofrecer, sino por ellos mismos. Uno ve, por ejemplo, nosotros como adultos, ¿cuántas veces sonreímos? Difícilmente. Un niño sonríe todo el tiempo, es feliz. Conforme vamos creciendo nos vamos volviendo amargados, porque es lo que nos han enseñado. Ser adulto es ser amargado, cuando no es cierto, ¿sí? Y esto nos lleva a soy amargado, soy un padre amargado, entonces tengo que ser prepotente a veces con mi hijo e impositivo. Y eso crea que haya conflicto en la relación, tanto con los hijos como con la pareja, como con la familia. Y si tomamos en cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad, nosotros empezamos a desintegrar ese núcleo y por consiguiente tenemos una sociedad que se empieza a fracturar, como lo estamos viendo actualmente. Y es que es muy cierto lo que dices, Luis, porque conforme van pasando los años y va uno creciendo, va perdiendo esa sensibilidad hacia las otras personas. Es muy difícil de que ya una persona adulto encuentre a la calle a alguien y le sonría, o simplemente lo salude, un buenos días, buenas tardes, o qué vamos a decir cuando nosotros nos vamos a dejar a nuestros hijos a las escuelas y nos despidamos de él con un abrazo o con un beso. Muchas veces es complicado porque nosotros ya estamos maleados o tenemos otra percepción de las cosas por todo lo que hemos vivido, pero no podemos perder esa esencia, lo que ellos todavía tienen. Y uno dice, el hijo es el reflejo de nosotros como padres. Entonces, si nosotros le enseñamos al chico a ser agresivo, si le enseñamos a ser grosero, no es culpa de él,
es culpa de nosotros. ¿Nos ibas a comentar algo, Norma? Sí, es esto, es darles la oportunidad de que ellos, no porque sean nuestros hijos, no tienen el derecho de decirnos nuestros errores. Antes, pues para que los hijos le dijéramos a los papás, es que tú tienes un error y te estás equivocando, era muy duro que ellos lo aceptaran. Ahora ellos tienen todo el derecho del mundo, mi hijo Gustavo está aquí conmigo, y y él me dice, ¿sabes qué, mami? Déjame hablar. No me grites y escúchame. Y es ponerles atención, como dice el señor Nicolás, escucharlos. No nada más oírlos y, sí, cómo no. Estar al pendiente de ellos y que ellos nos digan, sabes que sí tienes errores, y nosotros tener el suficiente valor civil de decir, sí, hijo, sí tengo ese error y voy a tratar de solucionarlo y de cambiar por ti, por tu bienestar y por el de la familia. Así es. Sí, todo lo hacemos en pro de la familia y de los que nos rodean. Y bueno, y para esto, dentro de esta sección del programa de Hablemos, bueno, hemos creado también una pequeña sección donde nosotros decimos lo que pensamos, lo que queremos decirle a nuestros hijos, que a lo mejor no se lo podemos decir de forma directa. Hemos creado este medio para que, como padres, quien guste, pueda enfocarse en su hijo o sus hijos y pueda expresarle este sentimiento que tiene. Les hemos pedido una tarea previa al programa de una lectura de una pequeña carta, una pequeña frase que le quieran decir a sus hijos. Y bueno, hay padres que amablemente nos han dado esa oportunidad de escucharlos. Entonces, dejo los micrófonos con ustedes para que puedan ustedes expresarles a sus hijos lo que ustedes escribieron. Adelante, Nicolás. Okay. Esto es para Daniela y Alberto. Hola, nuestros dos grandes tesoros, su mami y yo, les queremos decir lo mucho que los amamos, que ambos son lo máximo de nuestro amor. Para ti, Dani, queremos decirte que la vida no es tan fácil como tú la crees y no te dejes influenciar por la gente desconocida o tus amistades pasajeras. Siempre confía y cree en tu familia. Tú tienes que ser una gran luchadora, una gran triunfadora. Siempre logra tus metas. Nosotros, papá y mamá, te damos las herramientas para que tú te abras camino. Para el día de mañana logres tu objetivo de ser una gran profesionista. Pero sobre todo, enséñate a valorarte como mujer. Mi primorosa, qué bonito será el día de mañana que te amamos como una gran triunfadora. Escucha este consejo que te damos, oye y enséñate a escuchar, platica, pero enséñate a dialogar. En la vida vas a encontrar muchos obstáculos, no te des por vencida, levántate. Nuestra hija hermosa, nunca olvides que te amamos, siempre estás en nuestros corazones. Beto, quisiéramos saber cuál es tu ira que sientes para que te podamos ayudar. Esto que sientes en tu corazón, tú vales mucho porque eres igual que tu hermana, son unos hijos excelentes, pero eres muy distraído y debes de poner más atención a tus cosas, a tus estudios, para que sigas siendo un triunfador. Sigue luchando, nosotros sabemos que vas a lograr tus metas. Tu ira, tu coraje, que sientes, canalícela positivamente. Que ese coraje te vaya a sacar adelante, que triunfes en la vida. Confía y cree siempre en tu familia, porque somos tus verdaderos amigos. Guárdatelo esto en tu corazón. Te amamos, te respetamos, pero tú también enséñate a ser responsable para que sigas siendo igual un triunfador. Posdata, nunca olviden que tú y Daniela siempre cuentan con nosotros, los amamos y estarán siempre en nuestro corazón. Bueno, yo en esta carta que le dedico a mi hijo Luis Antonio, le titulé No puedo sonreír sin ti. Desde el momento en que decidí que vinieras a este mundo, decoraste mi vida, eres parte de mi existir, mi motivo para vivir. Y aunque los dos estuvimos en peligro cuando naciste, siempre te daré a mi vida. Sé que has decidido volar y aún siendo un adolescente para mí, siempre serás mi niño. Me alegra que tienes gran seguridad en tus proyectos, en tus decisiones, en tus metas. Espero que aprendas de tus errores y que las tomes como experiencias.
Perdón, tenemos un pequeño problema en el audio. Vamos a pasar al siguiente y regresamos al final con el tuyo. Mil disculpas. Bueno, esto es para mis hijos, Isaac y Gustavo. Esta es una de las tantas formas que tengo de siempre decirles lo mucho que son importantes para mí. Antes de que ustedes nacieran, yo ya los esperaba. Eran mi sueño y me los imaginaba. Siempre le pedí a Dios tener unos niños y Él me lo concedió. Isaac, sabes que eres el primero, de este caso el mayor, y me has dado muchas satisfacciones. Siempre voy a estar contigo, en las buenas y en las malas, sabes que te amo. Y todas las satisfacciones que me has dado hasta ahorita han sido para mí la experiencia más maravillosa que he tenido como madre. Y le pido a Dios y te pido a ti que sigas adelante, que no permitas que nada ni nadie trunque tu camino, que en esta vida hay que saber hacer a un lado los obstáculos y que tienes que llegar lejos, hijo, por tu bien y por el de la familia. Gustavo, eres una persona maravillosa, de las que siempre he estado muy orgullosa de ustedes. Lo único que les digo es que quiero que salgan adelante toda la vida. Le pido a Dios que me permita tener esa fuerza, esa madurez para poderlos ver crecer, que sigan adelante. Y en el momento que algo los obstaculice, yo voy a estar ahí para levantarlos e impulsarlos para seguir adelante. Les pido que sean conscientes, que piensen antes todo lo que tengan que hacer, que lo piensen antes de cometer un error, porque para solucionar las cosas hay que tenerlo la cabeza muy, muy fría. Hay una frase de Frida Kahlo que dice: quisiera darles todo lo que han tenido, y ni aún así ustedes sabrían todo, todo lo inmenso que los amo. A los dos los adoro y son mi sueño maravilloso. Bueno, yo que a mi hijo se llama Luis Arturo, yo quiero decirte que no ha sido fácil ser padre. Ser un buen padre es muy difícil, pero creo que hemos intentado hacer las cosas de la mejor manera. Por eso es que tanto tu mamá como yo hemos buscado la manera de profesionalizarnos en el arte de ser padres para cometer los menos errores, o que sean lo menos lo menos difíciles para tu vida, ¿no? Queremos que seas una persona profesionista, feliz. No nos interesa tener un profesionista infeliz, porque te queremos demasiado como para orillarte a ser una persona infeliz. A veces, en estos momentos, hemos tenido muchos problemas por toda la situación que se ha dado en tu crecimiento, en las situaciones dentro de la casa. A veces nos hemos alejado un poco, pero nunca ha sido con la intención de molestarnos contigo realmente, sino lo hacemos para recapacitar y poder pensar mejor las cosas y acercarnos contigo y poder lograr un objetivo común para poder hacer las cosas mejor, para que crezcas. Tú eres el mayor, eres un ejemplo. Tu papá, tu mamá y yo somos un ejemplo para ti, para tus hermanos, y por eso siempre estamos buscando hacer las cosas de la mejor manera. A veces es un poco difícil que nos entendamos, porque todo el mundo tenemos un punto de vista diferente sobre el mismo tema, pero buscamos llegar a un punto de acuerdo para poder hacer las cosas mejores. Y quiero que confíes en nosotros. Nosotros confiamos en ti, aunque a veces nos enojemos contigo por cosas que haces, pero es parte del crecimiento. Todos cometimos errores, todos hicimos travesuras, todos nos caímos y todos nos levantamos. La cuestión es aprenderlo a hacer de la mejor manera y siempre buscar el apoyo cuando lo necesitemos, porque somos seres sociales que necesitamos de los demás. No somos unas personas independientes que podemos hacer todo nosotros mismos. Todos necesitamos de todos, y es algo que debes entender y que debemos de entender todos. Gracias.
les decía, esta carta yo la titulé No puedo sonreír sin ti. A ver, aquí está. Hola, hijo. Decidí, desde el momento en que decidí que vinieras a este mundo, decoraste mi vida. Eres parte de mi existir, mi motivo para vivir. Y aunque los dos estuvimos en peligro cuando naciste, siempre te daré mi vida. Sé que has decidido volar y aún siendo un adolescente para mí, siempre serás mi niño. Me alegra que tienes gran seguridad en tus proyectos, en tus decisiones, en tus metas. Espero que aprendas de tus errores y que las tomes como experiencias que te da la vida. Quiero que permanezcas tan original, tan cual, sin copia alguna, que tengas una identidad, un criterio definido. Espero que lo poco o mucho que te he enseñado logre ser un hombre que aporte con su trabajo y sus conocimientos beneficios a la sociedad y logres trascender y dejar huella. Ya no te borro con mis palabras. Gracias por darnos la satisfacción a tu papá y a mí de ser nuestro hijo y de darnos tantas alegrías y momentos tan felices. Quiero que te sientas también orgullosos de nosotros. Te amamos y cuenta siempre con nuestro apoyo y nuestra protección. Y le realicé un collage de sus fotografías cuando era pequeño y bebé, porque él siempre se despertaba sonriente. Y siempre quiero que sigas así, hijo. Pues muchas felicidades, sí. Y precisamente en eso me estaba yo enfocando en cuanto estabas leyendo el collage que estaba haciendo. Y sí me imaginé las imágenes que estábamos viendo. Esa es una muestra clara de la sensibilidad que tenemos como padres y que no debemos de perder. Maestra, ¿algún comentario? Bueno, igualmente yo leeré una carta, pero muy pequeña, porque finalmente pues yo quisiera decir muchas cosas. Bien, querido hijo mío, Javier Uriel, hola, espero que te encuentres bien. En el lugar que te encuentres, sabes, quiero que sepas que a través de estas líneas es mucho lo que quisiera decirte. Doy gracias a Dios por la dicha que me diste a llegar a mi lado. Desde muy pequeño te esperábamos con mucho gusto y sabes, el tiempo ha pasado muy rápido y nos gusta mucho compartir contigo el tiempo, estar cerca de ti, prepararte para ir a la escuela, hacer tus tareas, compartir del desayuno, la comida, la cena y prepararte para ir al día siguiente. Esto ha sido desde que estuviste en guardería, maternal, jardín de niños, preescolar y ahora primaria. Por favor, gracias por seguir lo que te estamos queriendo. Queremos involucrarte con respeto, comunicación, armonía, para que en un futuro puedas ser una persona de bien. Te queremos, te adoramos y te necesitamos tener junto a nosotros. Eres un motorcito que nos lleva de la mano y eres la luz de nuestra vida. Te queremos mucho. Papás. Gracias. Y bueno, ya para ir concluyendo este programa, pues me gustaría que pues enviaran saludos a los que nos están viendo a través de este canal y hacer llegar ese cariño que ustedes traen. Adelante. Bueno, yo le mando un saludo a mi esposa Blanca, a mi hijo mayor Luis Arturo, a Alexei y a Anton, que son mis tres hijos. Decirles que los quiero muchísimo y recordarles que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que ustedes sean hombres de bien y hombres felices. Gracias por existir y por coincidir conmigo en este mundo. Bueno, mi saludo es para mi gran madre, para mi familia, para mi esposo, para mi hijo Gustavo, mi hijo Isaac. Los amo y cumplan sus sueños, hijos, no los míos. Sigan adelante y toda la vida voy a estar detrás de ustedes. Los amo profundamente. Yo quiero darle las gracias y el apoyo a la Secundaria Técnica 111, a ustedes que están presentes, ¿sí? Saludos a mi hijo principalmente y a mi esposo.
Bien, muchas gracias a todos los que estamos aquí presentes y sobre todo también a la comunidad educativa de la Técnica 111, al director Armando Sánchez Cepeda, que nos ha brindado la oportunidad de estar en este programa, a Dirección General también por habernos invitado nuevamente. Queremos agradecer, ha sido una nueva experiencia y satisfactoria, nos sentimos a gusto y como que estamos muy emotivos. Entonces, muchísimas gracias, saludos a tres personas principalmente, a mi marido, a mi hijo y a mi madre. Gracias. ¿Qué tal? Yo quiero mandar un gran saludo a toda la familia Estrada González, principalmente a Elizabeth, a Beto y a Dani. Y darles un gran saludo y gracias, profesores, profesor Crisanto, profesora Salomé, profesora Toribio, profesor Gonzalo, profesora Lópeza, por ser unos grandes profesores y gracias por preocuparse por la educación de mis hijos. Eso es todo y muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido el día de hoy a platicar acerca de este tema. El principal objetivo de este programa de Hablemos es conocer cómo se trabaja en las escuelas con respecto al programa de Escuela para Padres, sensibilizarlos como personas. Recuerden que el verdadero triunfo de nuestros hijos no es tener una carrera, no es desarrollarse profesionalmente sola, sino que también nosotros debemos desarrollarnos y ser grandes en el trato hacia terceras personas. Hemos perdido eso, hay que irlo recuperando. Si nosotros aprendemos a querer, a respetar al que está al lado mío, vamos a ser felices. Y bueno, yo les doy las gracias a todas las escuelas secundarias técnicas que nos visitan a través de la revista del chat y parece que también hay algunos comentarios. Adelante, Ricardo. Así es, Germán. Bueno, pues enviando saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas y felicitaciones a toda la gente que está conectada a través del chat. Bueno, les está enviando muchas felicitaciones. La Técnica 35 dice un programa excelente. Es importante fomentar la responsabilidad y no la culpa como recurso para que los hijos puedan hacerse cargo de su propia vida. Excelente programa, felicidades padres de familia y también le envían un saludo al doctor Armando Sánchez. Continuamos contigo, Germán. Adelante. Así es, quiero enviar el saludo también a las autoridades de la Escuela Secundaria Técnica número 112 que pues, nos dieron las facilidades para que asistieran el día de hoy y reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y muchas gracias a ustedes por seguir estas transmisiones aquí en DGES TV. Los esperamos el siguiente viernes con un tema más de Hablemos aquí en Escuela para Padres. Mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima. Y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Bueno, y no se despeguen de sus